Munas ketay, tutap unchay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisita. Estamos 20 de julio y pues nada, comentarles que hoy es 20 de julio. Me mame, me pasé de puto, me mame. No, y el 16 de julio, 4 días atrás, era el Happy Birthday de La Paz. Cachito, cachito. Ah, bueno, fue ahí, el día de hoy se les trae un video, bueno, creo que no me he presentado. Me presento, yo soy Surikato Man, el Hakuna Matata de tu corazón. Un abrazo peludo de tu amiga Surikata. Y pues nada, el día de hoy vamos a hacer un video chistes de tipos de paseños. El Koya Jailón. Resulta que es Koya. Se hace a lo Kamba, pues. Se hace a lo Tari. A los tarijeños, a ver cómo es el acento de los ahí. Ah, ya, pues, mi yacht. Me estoy mamando, creo, pero bueno, ese es el. Y el Koya Jailón. ¿Qué pasa con los Koyas Jailones? Son Jailones, pues. A ver, a ver. Es que tienes que ser Koya Jailón para sentir el Koya Jailón, ¿me entiendes? Empecemos con el Koya que ama la Yahua, güey. Ese Koya adora la Yahua. Y aquí en La Paz, pues, es desconocida la Yahua. Bueno, a ver, les doy una demostración. ¿Qué será? ¡Está tu Yahua! Más picante que los chistes de Iván Cornejo. ¡Ya! Yeah. ¡Carajo! Bueno, vayamos con el siguiente. El Koya... que dice ya. O sea, yo me caracterizo con el Koya que dice ya. ¿Por qué? Porque yo soy yayero. ¿Sí? Lo voy a admitir. A todo le pongo ya. ¿Me entiendes? Y para aquellas personas que son de otros países, ya. A ver, les doy un alguito. A ver. Algo que nace. No que se hace. ¡Ya! Yeah. No sé si no he entendido la dinámica. Yo a todo le digo ya. O sea, somos de un ya. Yeah, pero se digo de... ¡ya! Yeah, ¡ya! Yeah. Y o sea, me cago de risa y me he vuelto muy yayero. No sé de cuándo, pero así soy bien yayero. A todo lugar que voy, no hay ni un día que no diga ¡ya! Yeah. Bueno, ahora ya no mucho porque no me junto con mis amigos. Bueno, ese es el Koya que dice ¡ya! Yeah. Koya. A ver, el Koya machito, ¿eh? El que dice... Vení, cojudo, vení. Ah, mierda. Vení, cojudo, vení. No sé si los reconocen. Se hace al machito, pero no es. Después que le das un lapo, el cojudo está llorando. Bueno, entonces continuamos porque ese es un cobarde, es un marica. ¡Uta! Ya se deben acordar del que dice Uta. Estás ahí y te has hecho... Estás comiendo ahí tu chairo, papá. ¿Cómo te va a faltar el chairo? El caldito aquí. Comes tu chairo y te haces quemar. ¡Puta! Me he hecho quemar. ¿Dónde sits? Y no falta el Koya. El Koya que siempre... Hasta yo. ¿Sabes qué? Te vas a ir directito. ¿Sabes la sobera? Ya. ¡Ajá! ¡Se mamó! Siguiente Koya. Bueno. Ya lo van a captar. Que va a alguna tienda a comer algo. Y dice. Este Koya dice. Con yapita, ¿no, casera? ¡Ya! ¡Ve que se me sale de por sí el Koya! El ya. Y si no le da yapa, el condenado hijo de su puta.
Se escapa y se va a la casera de la vuelta. Y ahí sí ya el cuate le dan yapa. Perdiste un casero, cabrón. El colla payaso. O sea, yo me identifico con el colla payaso y con el colla que. Con yapita y el colla. El colla tacaño. O sea, y les pongo una muestrita, ¿no? Este colla se caracteriza por no gastar ni un loquita en nada, güey. Aquí se le dice Luca, Kio, aquí en La Paz, sí. Somos medio papis. Y a colla tacaño, que, o sea, no gasta en nada, pues. O sea, va, digamos, sale, ¿no? O sea, y ve una tienda. Uta, ¿y estos audífonos cuánto está? Así lo que es, llévatelo, ya. El último que me queda. Ya. Sí, Lucas, bien caro. Y va a la 16 de julio. Y, o sea, trata de osar. No sé si es oso o es por tacañez. Bueno, ¿cuántos tocinos? 50. Puta, ya me los llevaré. Y resulta que más allá es a 20. Perdón, carnal, es la costumbre. Y las caseritas, no pueden faltar las caseritas. Entonces, ¿qué pasa con las caseritas? Te digo yo que. Okay. Me han drogado. Cementerio, al cementerio general. Tú vas a mi voz y dices los famosos helados de canela. Y ahí te suegan. Pero Dios, te aman ahí, güey. Ahí te dicen: casero, pasate, casero. Vete, te voy a pagar. Entonces, ya pa, güey, ya pa. Más adelante: casero, venite, casero. Te vas de baja. Ya, va, pasas veces adelante. Casero, venite. Te voy a parar y te voy a hacer bajar. O sea, ya, medio que más al fondo. Mientras vas más caminando, te ofrecen más. Casero, venite aquí, te voy a hacer el amor. Ya. O sea, tú piensas, yapa, o en que me se baje, o yapa y se baja. Una. Tampoco podemos olvidar a a los choferes, ¿no? Que hay días que los choferes están así, bien de buena onda, se ponen sus musiquitas de los carcas y tú piensas en los Andes, güey. Ya, bueno, hay días que te sientas y, o sea, no sé, de por sí está todo bien, pero hay días que ni ellos se soportan. ¡A ver, apúrese! ¡Me están tocando bocina, cojudo! ¿Me entienden, no? ¿Me entienden? O hay otros días que estás bajando y estás, o sea, apuradito y. De por sí, o sea, no es porque tú quieres, pero si esas. Su puerta de los minibuses es muy dura. Y hay de otros que es muy suave. Entonces, tú le cierras. Y al momento de pagar. ¡Cómo me lo has hecho en mi puerta! Pero caballero, solo te lo cedé, perdón por hacer. No, cojudo, ahora no te doy cambio. Ya te cae la mía, güey. Ya no tienes cambio, ni cómo volverte. Bueno, un abrazo también a todos los choferes de La Paz que a veces nos soportan. Estamos nosotros en nuestros días, que ni nosotros nos aguantamos, que estamos con un humor y nos desquitamos con el chofer. Y el chofer está todo bien. Y además que se hierven el hígado al estar la trancadera, a que se gritan. Bueno, sigamos con el video. Tampoco nos olvidemos de las cebritas de La Paz. Quítate el sombrero en señal de respeto. Transmiten alegría, te transmiten felicidad. Porque a mí un día estaba desde negando y estaba cazando en la calle. ¡Hola, amiguito! ¡Pasa, amiguito! Y era de carajo, te amo. No sé, de por sí te pone feliz. Y, o sea, son tiernitas, o sea. Da ganas de cogerse a una cebra. Se me amaron, güey. Nada, darles un abrazo gigante a todos los paseños. Siguen siendo collados. Carajo. Hay que ser chucutas. ¿Entiendes? Agradecerle y felicitarle su cumpleaños, que era en julio. Sí, pero me olvidé. Perdón. ¿O era en junio?
Ay, güey, perdón, ¿no? No estoy perfecto. Pero un abrazo grande, Joel. Nos despedimos con esta canción.